Placer saludarles, ¿cómo están? Bienvenidos a este Miguel Alemán en Coatzacoalcos, Veracruz, la casa del equipo de los Dragones Rojos, que van a enfrentarse al equipo de los Gallos de Ciudad Mendoza en lo que es ya el sexto partido de esta serie final de la Liga Invernal Veracruzana, prorrogado por la situación del clima, pero hoy tenemos un día agradable para la práctica del béisbol de la Liga Invernal Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Juego de Pelota a través de Radio Televisión de Veracruz, con esta preciosa panorámica, amigos de Radio Más. Del puerto de Coatzacoalcos, desde el Parque Miguel Alemán, les saludamos por fin para el partido número 6 de la serie titular. Lanzamiento de pitcher derecho, la prende sabrosa con destino al jardín central. Ya la pide y se fue. Se fue de cuadrangular. Charnol Adriana eligió todo el jardín central y la mandó al país del nunca jamás para remolcar 3 carreras. 3-0 gana el equipo de Mendoza. Profundo, cuadrangular. La bola se fue. Señor Rudy Pemberton. Rudy Pemberton, otro cuadrangular más del equipo de los Gallos de Ciudad Mendoza. También metido en jardín central, cargadito al jardín de la izquierda. Cuadrangulares consecutivos. Así festeja el público que ha venido de Ciudad Mendoza al Rudo Pemberton. Los Gallos 4-0, viene el lanzamiento, lo está prendiendo la pelota, se va hacia el jardín de la izquierda, se va, brinca la barda, cuadrangular del gran Cervantes, la pelota se fue por todo el jardín de la izquierda, brincó la barda y el público de Coatzacoalcos festeja este cuadrangular, que le da por supuesto vida y lo regresa a la pizarra. 4-1 con este cuadrangular de Iván Cervantes. Tercera entrada, batazo que se va de imparable. Y aquí vendrá una carrera más para el equipo de los Dragones. Están cortando la pelota, viaja para segunda, sí. Anótele usted a Richard Austin. Imparable al jardín. En la alineación de los Gallos de Mendoza. Lanzamiento, le suena sabroso, elevada. La pelota se pierde por violencia y altura. Y la pelota está cayendo de hit. Imparable. Será doblete para Ariel Valdés. Y produce una carrera. La que está anotando el señor Ricardo Soriano. Batazo que se va al jardín de la derecha. La batazo va cayendo. Terreno bueno. Una carrera más para el equipo de los Gallos de Ciudad Mendoza. Así es que Román González suelta su brazo derecho, lo obliga a elevar. La pelota se pierde por violencia y altura. Señores, es cuadrangular para Charnol Adriana. Parece que la historia está pintándose de negro. La pelota se fue no a la calle, sino a la Agencia Portuaria Integral. Allá la mandó Charnol Adriana al país del nunca jamás y coloca otra carrera más. 7-2 gana el equipo de Mendoza. Abel Hernández en la segunda. Batazo que se va a jardín central. La correa, aquí viene Abel Hernández. La pelota la está recogiendo Román González. Va a doblar. Viene para la registradora. Una carrera más para el equipo de los Dragones Rojos de Coatzacoalcos. Fernando Jimán Rodríguez en la primera. Está Héctor Castañeda. Se va otra vez. Batazo, funciona, imparable al jardín de la derecha. La pelota viene para tercera. Y señores, cuidado, se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí Héctor Castañeda en la tercera base. Así de que anote usted. Carrera que está anotando Fernando Jimán Rodríguez. Novena entrada, viene David, suelta la pelota, la está prendiendo la pelota, se va de imparable, sí, va a caer de imparable, jardín de la derecha, viene el Rudo Pemberton, doblando para una carrera más, así dice que el Rudo Pemberton, anótele usted, está metiendo una carrera más, Rudy Pemberton en la número. Presión, abandonó el partido, lanzamiento, rolling por el campo corto, ya levanta, dispara el inicial, señores, el AUS 27 y el campeonato de Ciudad Mendoza. Son los campeones de la Liga Invernal Veracruzana en su versión 2006-2007. Campeones en esta liga. Señor, estamos apostándole a la historia, apostándole al béisbol, un deporte que creo que hoy por hoy es el deporte de los veracruzanos. Y aquí viene Julián Yan a recibir junto con el presidente municipal. Son campeones de la Liga Invernal Veracruzana de Béisbol. El mensaje para la gente que te ve y te escucha en Ciudad Mendoza.
Bueno, yo le digo a la gente de Mendoza que nos sigan apoyando, que nosotros le prometimos la corona, verdad que no se pudo ayer en la casa, pero ahí se la llevamos, y que sigan apoyando los gallos de Ciudad Mendoza. Muchas gracias y éxito en la próxima temporada de Liga Mexicana. Muchas gracias a ustedes.